One Punch Man es una obra de combates. Sí, tiene momentos fantásticos, personajes únicos, pero al final del día se trata de combates, de peleas, papá. Así que hablemos de las mejores. Ok, muchas gracias por entrar a este video, este nuevo video de One Punch Man, este nuevo video del Calvo con Capa, esta vez en este nuevo video, para hablar sobre los mejores combates de One Punch Man. Sígueme en Instagram, dale like, suscríbete y empecemos con el video. Para empezar el video, vamos a hacer esto bastante simple. Vamos a tomar a las peleas que son peleas de verdad, no solo un simple golpe de Saitama en el momento indicado para acabar con todo. No vamos a tomar en cuenta palizas totales donde el rival poco tuvo que hacer al frente de su otro rival. O sea, vamos a hablar de peleas de verdad, fuertes, recias, parejas, donde ambas partes dieron todo, o al menos lo suficiente como para darnos un gran espectáculo. Y es que en One Punch Man muchas veces disfrazamos momentos con el nombre de peleas. Por ejemplo, claro está, el ciclista sin licencia contra el Rey del Mal, la paliza absoluta que le dio Saitama a Orochi, que al menos en la versión del manga que yo leí, leyendo los capítulos semanalmente, eso fue una paliza descomunal, porque luego sé que la cambiaron, pero la que yo vi fue una paliza en serio. Pero el punto es que no vamos a tomar enfrentamientos que no son peleas como tal de esas hermosas donde ambos personajes lo dan absolutamente todo hasta el final, dan hasta lo que no tienen para conseguir la victoria. Así que bien, una vez aclarado eso, hay un segundo punto por supuesto, y es por supuesto la importancia, los sentimientos, las sensaciones que genera un enfrentamiento. Es decir, aquí podemos descartar varias muy pero muy buenas peleas, como podrían ser el combate de Metal Bug contra Garou, Genos contra Garou, Garou contra una infinidad de monstruos que se enfrentó durante su arco, que dio un montón de peleas épicas, incluso Tatsumaki contra Saitama, que son peleas que te hacen decir, oye loco, esto se prendió, se encendió, se prendió la que no se apaga, son peleas increíbles, muy pero muy buenas, combates intensos, pero que sencillamente no tienen el mismo peso en la narrativa, en la historia, no despiertan las mismas sensaciones que pueden tener otros combates de los que estaremos hablando hoy. Así que bien, en base a estos dos puntos descartamos varios combates muy buenos. En realidad descartamos a la mayoría en general. Para enfocarnos en lo que es, pues, lo mejor de lo mejor de One Punch Man, ese es el punto de este video. Vamos a hablar de esos combates que cumplen con todos los aspectos. Epicidad, entretenimiento, aportan a la historia, son vistosos, geniales, sensacionales, entre otras cosas, quedan para la historia. Así que sí, hablemos de los mejores y empecemos con el gran final de la primera temporada de One Punch Man. Vamos a hablar de Saitama contra Boros, un combate más que interesante que marcaba, como ya dije, el final de la primera temporada. Y era interesante por un factor, pues, de sorpresa, de misterio, de decir, ¿qué está pasando aquí? Por primera vez en toda la serie, en ese momento, veíamos que un rival podía resistir un golpe limpio de Saitama, algo que nunca pudiéramos imaginar. Y bien, pues Boros daba la casualidad que era la primera vez que a él lo golpeaban así. Tenía esa sensación de finalmente haber conseguido lo que tanto buscaba, un rival digno de su poder, alguien con quien destaparse y con quien desquitarse de tanto malo rato, tanto rato aburrido que ha pasado durante toda su vida. Y bien, eso fue lo que pasó. Boros, sabiendo que esto era una oportunidad única, lo dio absolutamente todo. Entregó el alma, literalmente estaba listo para morir en un combate donde, por otro lado, Saitama, sabiendo lo que significa para su rival, conociéndolo, porque pensó en ese momento, él es yo soy él, tenemos el mismo objetivo, voy a ayudarlo a cumplirlo. Pues Saitama recibía todos los golpes que les daba Boros, recibía todos esos ataques magníficos, sabiendo y teniendo envidia de que él tal vez nunca podría sentir lo que estaba sintiendo Boros en ese momento, esa entrega absoluta al combate. Él sabe que en su vida lo va a sentir porque sencillamente está a otro nivel. Y por eso mismo es que se dejó golpear tanto y tan fuerte.
Y por supuesto, esta gran pelea tuvo una tasa elevada de momentos épicos. Y claro está que el que más destaca entre ellos es el momento donde Boros manda a Saitama a la luna, viejo. ¡Qué fucking momentazo! Pero más allá de eso, de ese momentazo, creo que para nada es el mejor de One Punch Man. Por una simple razón. Saitama en realidad estuvo recibiendo. Boros al final del día nunca tuvo oportunidad, él mismo lo supo al final de su combate, pero incluso así disfrutó cada momento del mismo. Así que sí, fue un gran combate con muchas sensaciones, con epicidad, que aportó bastante a la narrativa de Saitama, pero que sencillamente no llega a los mejores porque hubo una de las partes que no lo dejó todo en el combate. Así que avancemos con una segunda opción que podría ser el combate maestro contra alumno, uno de los combates más esperados en todo One Punch Man. Silver Fang, después de haber pasado toda una temporada buscándolo, finalmente se encontraba con su alumno, se encontraba con Garou, lo tenía ahí al frente, pero esta vez todo era distinto. Garou no era la misma persona que él había conocido, es más, en ese momento ni siquiera era una persona, era un monstruo, literalmente convertido. Por lo cual hubo un combate bastante interesante donde Bang peleaba a recuperar a su alumno. No buscaba matarlo, estaba buscando salvar al personaje que tanto quiere, mientras que por el otro lado, en la otra esquina, Garou, convertido en bestia, no sabía ni contra quién estaba peleando. Estaba en un momento donde solo podía pensar en sangre, en pelear, y en ese momento Bang era otra víctima. Sin embargo, Silver Fang, con toda su experiencia, con todo su poder y de paso contándonos un poco de su historia, fue capaz de ponerse de pie, sacar el pecho y darlo todo por su alumno. No por matarlo, no por vencerlo, por recuperarlo. Algo que por supuesto cuenta, porque al final lo logró. Eso sí, quedando bastante lastimado, casi inútil, en un momento que sencillamente lo hizo retirarse de ser un héroe después de que haya finalizado el arco. Un combate fantástico que cumple con todos los requisitos en realidad. Un combate épico, hermoso, despertó sensaciones, tiene peso en la narrativa, la historia contada es muy buena, pero sencillamente no es el mejor de One Punch Man, porque a pesar de que lo tiene todo, hay combates de los que estaremos hablando que también lo tienen y lo tienen mejor. Y uno de ellos es, por supuesto, la pelea del siglo. Al menos en epicidad, sin duda es la mejor de One Punch Man. Y es, por supuesto, la pelea de Saitama contra Garou. Un combate que empezó, eso sí, muy, pero muy flojo. Porque iba bien en cierto punto, pero de la nada se cortó. O sea, todos estábamos esperando a ver qué pasa, qué será lo siguiente. Garou estaba evolucionando a pasos agigantados, se estaba convirtiendo en monstruo, se estaba convirtiendo en esto, en aquello. Pero de la nada se quedó ahí. Literalmente una escena random de ambos personajes sentados hablando en una cabaña. Y las sensaciones en ese momento pues decayeron totalmente. Todo se fue pero al subsuelo en el mejor de los momentos. Y esto por supuesto hizo enojar a gran parte del fandom. Por lo cual a Wan y Yusuke Murata no les quedó de otra más que cambiar lo que habían hecho, la atrocidad que habían logrado. Y bien, ahí fue cuando empezó un combate totalmente nuevo. Y uno de los mejores de One Punch Man. Garou aceptaba el poder de Dios. Y si hace un momento era una bestia que no pensaba nada más que en sangre, pues ahora era peor, porque ahora estaba manipulado por Dios. Algo que lo hizo tener un poder magnífico, eso sí, pero también una crueldad única, asesinando a nada más y nadie menos que Geno. Un momento realmente fuerte que cambió la historia de One Punch Man, porque Saitama, cuando vio esto, no pudo soportarlo. Saitama es el personaje más poderoso de la serie se trata de eso, y bien, si siempre ganas de un golpe, incluso cuando está aburrido, incluso cuando está serio, ahora enojado, la cosa era totalmente distinta. Empezó un combate de otro planeta, literalmente de otro planeta. Y es que estos dos personajes se fueron a la calle, se fueron al espacio a darse con todo. Un combate sensacional, donde podríamos decir que finalmente Saitama logró eso que estaba buscando en su pelea contra Boros. Un combate donde pueda dejarlo todo. Sin embargo,
por la situación que estaba viviendo, por todos los muertos que hubo por culpa de este tipo. Saitama, a pesar de que estaba cumpliendo su objetivo en la vida, estaba cumpliendo su sueño, no pudo disfrutarlo en ningún momento. Su enojo era demasiado grande como para hacerlo. Y eso es magnífico. O sea, eso que tanto estaba buscando, literalmente el momento de su vida arruinado, porque este personaje con su crueldad quitó todo lo que Saitama quería de este mundo. O sea, realmente cine loco. La única razón por la cual este combate no es el mejor es porque Saitama es demasiado. Punto, es demasiado. Por más que hubo un momento donde tal vez ambos estaban parejos, estaban ahí dándolo todo, pues con su limitador roto y con su desarrollo avanzado, Saitama en un instante se quitó todo ese paradigma de encima y sencillamente superó de nuevo a Garou con creces, haciendo de nuevo un combate que fue una paliza total, absoluta, descomunal, donde literalmente el que pagó los platos rotos se llama Júpiter. O sea, Saitama se pasó después de haber tenido un combate magnífico, parejo, pegado, fuerte, recio, con mucho sentimiento. Dejó todo eso de lado, dejó de pensar y hizo cosas maravillosas. Y también hay que decirlo, lo arruina un poco el tema de que se haya solucionado todo con un viaje en el tiempo. Es un bajón, pero bueno, igualmente es uno de los mejores combates de One Punch Man, pero no el mejor. Porque toca hablar de Tatsumaki contra Psychos. Y decimos Tatsumaki porque fue la que empezó y fue la que remató. Fue la que inició y fue la que terminó. Punto. Porque en realidad fue un combate de todos. De la clase A, clase S, de randoms, de todos. Contra esta bestia llamada Psychos. Un combate realmente espacial. Sorprendente, fantástico, magnífico, loquísimo. Donde hubo mucho, pero mucho sentimiento en ambas partes. Porque se sentía la desesperación del rival. Se sentía como el enemigo, el malo en este caso, sencillamente no podía soportar lo que estaba viendo. Literalmente había estado toda su vida en la sombra de esta persona llamada Tatsumaki Fubuki. Y de la nada se sentía como en la cima del mundo. Se sentía la diosa de todo. Sin embargo, llegaron de nuevo ellas para hacerla chocar con la realidad. Eso, por supuesto, que sería desesperante para cualquier persona. Y así lo sintió ella. Y eso le da un toque realista sensacional. Porque la desesperación que se siente y lo que hace en base a esa desesperación es nada más y nada menos que fusionarse con Lord Orochi. Algo que cambia el combate de nuevo. Porque nuestra protagonista, Tatsumaki, en este caso iba confiada. O sea, se la estaba comiendo. Esta tipa no tenía nada que hacer al frente de ella. Pero de la nada, esta fusión cambió el juego. Y durante toda la serie, vimos a Tatsumaki como una persona que hace todo sola. No puede dejar que alguien la ayude, punto. Ella no es de ese tipo. Pero, al frente de un rival tan poderoso, al frente de una situación tan dura, tan rústica, no le quedó de otra más que aceptar la ayuda, no de uno, no de dos, de todos. Porque aquí es donde entra la razón por la cual es el mejor combate de todo One Punch Man. No solo porque es épico, hermoso, espectacular, sensacional, sino porque todos intervienen. Tienen la capacidad de dejar su ego de héroes de clase S, de los mejores del mundo, la categoría más alta, los más deseados, para enfocarse todos en un mismo rival. Y sí, simple, eso lo convierte, al menos para mí, en el mejor combate de One Punch Man. Porque cumple sencillamente con todos los requisitos que estábamos enmarcando. Un combate sensacional que pesa bastante en la historia. Así que sí, si me lo preguntan a mí, el mejor combate de One Punch Man se llama Tatsumaki contra Psychos. Un combate fantástico. Pero yo, sin nada más que decir, sígueme en Instagram, dale like, suscríbete y nos vemos con más de One Punch Man o con lo que venga.